Cuidar los pinceles es muy importante, sobre todo cuando es una de nuestras principales herramientas de trabajo. Yo sé que andaba un poquito perdido, al final les cuento por qué. Después de una jornada de pintura viene la limpieza de los pinceles. Es muy importante porque si ustedes no quieren estar gastando plata en pinceles cada rato, toca lavarlos bien. Y además que los pinceles no son tan baratos. Así como uno se baña bien, también tiene que lavar bien los pinceles para su próximo uso. O si no, se van deteriorando, se abren y se ponen feos. Yo los lavo generalmente con jabón de este. Este es el mismo jabón que uno utiliza para el baño. Utilizo este porque es más suave y se dañan menos. Muchos utilizan detergente, pero a mí no me gusta el detergente porque los deteriora. Bueno, vamos a lavar primero este pincel. Gente, ya ensucié esa vaina ahí. Vamos a abrir aquí. Y yo lo que hago es esto. Yo cojo el pincel y le hago así. Lo despliego en el jabón. Generalmente tengo un jabón para esto, nada más para lavar los pinceles. Vamos a colocar el jabón por acá. Y después hago así. Hago así. De esta manera. No así, porque así se me termina dañando también, se me va deformando el pincel. Yo generalmente lo hago así. Lo sobo hasta que ya va saliendo toda la pintura. Pues otra vez hago así. Miren, ya no está saliendo casi. Y otra vez, miren, comenzó a salir más pintura roja que era la que estaba usando. Ahí está. Y otra vez lo sigo haciendo hasta que el pincel esté quedando limpio, quede limpio totalmente. Cuando ya deja de botar pintura roja es cuando queda limpio. Todavía tiene, ya, pero ya está saliendo más bien este rosado, no está saliendo rojo. Hacerle otra vez las veces que sea necesario para que el pincel quede bien limpio. Todavía tiene un poquito de pintura. Está ya prácticamente ya no tiene. También le hago así, voy sacando toda la pintura que le va quedando ahí. Ya no tiene prácticamente nada. No, todavía le queda un poquito. Vamos a hacerle otra vez. Por última vez. Vamos a tratar de sacar todo lo que le quedó ahí de pintura. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque a veces la pintura se va acumulando aquí en el pincel. Se acumula. Y lo que hace es que el pincel se va volviendo como pipón, se va volviendo ancho por la acumulación de pintura, y ya después termina no sirviendo. O sea, las pinceladas no quedan bien, se deforman todas las celdas y no nos sirve como nos servía al principio. Y para mantenerlos así como cuando uno los compró, tiene que hacer esto siempre. Y es que los pinceles hay que cuidarlos, hay que darles amor, así como cualquier cosa, como nosotros mismos, porque son nuestras herramientas. Y como ustedes lo traten, así les van a durar. Yo tengo pinceles de hace años y como los lavo así, ahí los tengo todavía y están intactos. Ellos de pronto se van gastando aquí, la cerda un poquito, pero no se deforman ni nada. Y a veces esos que se van desgastando los coge uno para ciertas cosas, para ciertas texturas que quiere dar. Entonces los pinceles tienen mucho uso. Te compra uno nuevo, lo usa para lo que usaba este antes, y para otros usos coge el que se va desgastando. Este también pequeñito, igual ustedes cogen y hacen lo mismo, siempre lo mismo. Ahí está. Ustedes pueden tener un jabón especialmente para lavar los pinceles, un jabón suave. Este tenía azul, tenía café acumulado. Yo creo que fue que no lo había lavado y lo usé otra vez. Tiene varios colores ahí. Esto le va sacando todo lo que
lo que tiene el jabón. Hay muchas personas que no lo lavan con jabón, lo lavan es con Barsol, con aguarrás o con trementina. Yo les digo que también puede que lo hagan, pero resulta de que esto lo que termina es dañando el pincel, porque son materiales que son como demasiado fuertes, y si ustedes lo dejan ahí, si la pintura queda ahí revuelta con ese material, termina dañando la cerda del pincel. En cambio, el jabón no los daña, o sea, perduran más tiempo cuando los lava uno con jabón. Y además de eso, la trementina o el aguarrás termina deteriorando demasiado y se va acumulando más pintura, porque no saca bien la pintura. Siempre quedan sedimentos de pintura ahí y el pincel termina dañándose más rápido. Por esta razón es mejor usar el agua y el jabón para que los pinceles perduren más. Yo después que quedan así ya limpiecitos, cojo y les echo un poquitico de aceite de linaza aquí en la punta y les hago así, ra, ra, y los pongo así en el recipiente donde los tengo, que generalmente es un tarro, y cuando los uso, y esto hace que el pincel conserve esta forma. Cuando le eches un poquitico aceite de linaza así, pero ya después de que está seco, o sea, de haberlo lavado con el agua y el jabón. Bueno, puede que ustedes tengan otra manera de lavarlo, déjenmelo ahí en los comentarios a ver cómo lo lavan ustedes. Yo los lavo así y los pinceles me duran varios años usándolos y no se me deterioran, no se me dañan y tienen mucho tiempo de uso. El motivo por el que andaba un poco perdido de acá del canal es porque tenía otras ocupaciones, andaba en unos proyectos. Yo también hago películas y tengo otro canal de viajes, entonces eso me estaba absorbiendo mucho tiempo. Pero he organizado las cosas para que me quede tiempo para dedicarle a enseñarles a ustedes. Entonces me van a ver por acá otra vez. De pronto no con la misma frecuencia que me veían antes, pero sí voy a estar montando uno o dos videos al mes. Creo que voy a alcanzar a montar los dos videos. Y vamos a empezar con retrato, porque yo hice la otra vez una encuesta en la pestaña de comunidades y ganó precisamente cómo aprender a pintar retratos. Entonces vamos a empezar con lo más básico, que es el dibujo, y luego vamos a trabajar en acrílico y en óleo. Entonces, si están interesados en aprender a pintar retratos, que no es tan fácil, pero cuando uno lo aprende es muy satisfactorio. Los espero de por acá. Y ya saben, me van a tener otra vez por acá. Y es muy importante que apoyen los videos, porque eso me va a motivar mucho a yo seguir haciéndolo. Porque siempre es un tiempo que se gasta y también material. Y listo el pollo. Nos vemos a la próxima.